Muy buenas chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, he creado un Telegram de Rainbow Siege. Lo tendréis igualmente este enlace a partir de ahora en todos los vídeos en la descripción, ¿vale? En la descripción de redes sociales. Igualmente en este vídeo tendréis justamente arriba del todo. Y en fin, ¿qué es un Telegram? Pues bien, es una aplicación, o sí, bueno, sí, una aplicación para tú hablar con gente, pero en resumen se hace para meterte en comunidades como tal, ¿vale? Y ahí hay muchos grupos, tal y cual. Yo, no me engañaros, llevo prácticamente desde el día de ayer. Lo creamos en directo y se creó prácticamente este Telegram porque alguien se hizo pasar por mí, intentó engañar a suscriptores con mensajes en los, pues eso, en este caso, en los vídeos y tal. Y dije, tío, pues voy a crearme yo un canal que la gente sepa cuál es el oficial como tal. Y en fin, este, ¿vale? Como tal, lo tenéis justamente abajo en la descripción. Se llama caramelo/ESP, ¿vale? Para la gente que no sepa, pues eso, es simplemente eso. No sé del todo todavía cómo funciona, no sé todavía todo lo que se puede hacer, pero bueno, igualmente lo he creado para avisar de cuando vamos a hacer vídeos, perdón, de cuando vamos a hacer directos, de cuando. En este caso, por ejemplo, voy a jugar con suscriptores para los directos y tal, pues lo comentaré por aquí. Oye, que subo vídeo, se notifica por aquí. También vamos a utilizarlo para que vosotros podáis enviar vuestras jugadas, para que podáis encontrar gente para jugar entre vosotros, ¿vale? Va a ser como un Discord, pero en este caso sin chat de audio, ¿vale? Para que la gente se pueda comunicar por aquí mucho más fácilmente. Además, también vamos a poder subir filtraciones, ¿vale? Ya que Ubisoft no tiene ningún tipo de control aquí, ¿vale? De hecho, de aquí vamos a... Bueno, ya hemos empezado a subir filtraciones. Obviamente, filtraciones que hemos visto de otro lado, ¿vale? Ya sabéis que yo no me gusta como tal filtrar, ¿vale? Siempre que Ubisoft me ha enseñado algo, no le he enseñado, ¿vale? Es decir, no le he mostrado al público hasta que ellos me han dicho. Llevo, pues igual, unos 5 o 6 años con Ubisoft y nunca lo he hecho, así que de momento, pues seguiré sin hacerlo, ¿vale? Todo el contenido filtrado que mostremos aquí es contenido que ya se ha filtrado, ya sea por Lungu, ya sea por, yo qué sé, por Benjamin Strike, por cualquiera de los filtradores que están últimamente muy activos, que bueno, aunque ahora igualmente el más tocho es... Es Lungu y es Dumbledore. Yo digo Dumbledore, aunque no Dumbledore, se llama Dumbledore o algo así, pero bueno, lo he dicho, tendréis este enlace abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis entrar. Y nada, hay de momento dos canales creados, ¿vale? Uno es el de las notificaciones, el de las filtraciones y tal. En ese solamente podemos hablar yo y los administradores. Y luego está el otro que ahí podéis comentar todos, ¿vale? Igualmente, cuando por ejemplo veáis una imagen en el canal de notificaciones o filtraciones, podéis comentar en esa imagen, ¿vale? Pero igualmente os va a redirigir al canal de voz, o sea, al canal de texto como tal, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, somos de momento poquitos, somos 164, pero bueno, para que sepáis que actualmente pues ya tenemos un canal de Telegram como tal, ¿vale? Y oye, que por ahí suele estar más activo y de hecho, oye, para que vosotros lo veáis, ayer estaba, por ejemplo, en directo y como empezó el partido de España contra Alemania, cuando estaba en directo, pues dije, amigos, voy a ir a ver el partido, como la gente estaba ahí por los drops, digo, mira, voy a ver el partido. Y dije, oye, que no puedo levantarme porque tengo una doña, pumba, y me hice una foto con la doña, ¿sabes? Para decir, oye, tal, y luego ya subí una foto mía, tal y cual. Plan que eso lo voy a tratar más como de colegueo y tal, ¿vale? O sea, así que me gusta, ¿verdad? Me gusta. Además, alguien por ahí subió una foto de su perro, que por cierto se parece mucho a mi perra. Y nada, que lo voy a utilizar bastante, yo creo, la verdad, es como, no sé, me parece lo más normal, fíjate, la red social no la había descubierto, no se ve de ella hasta ayer, la verdad. A ver, sí que se ve de ella, pero nunca me había metido. Y ayer ya me metí y tal, dije, tío, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no meternos ahí? Así que nada, espero formar una buena comunidad aquí en Telegram. En fin, por cierto, cosita, tú como tal te metes creando, o sea, metiendo tu número de teléfono, pero no se ve el número de teléfono, ¿vale? Porque si no, yo, por ejemplo, no lo haría. Porque ya filtré mi número de teléfono una vez, como para filtrarlo otra vez, la verdad. Pero bueno, lo he dicho, que el número de teléfono es privado, ¿vale? Solo van a ver tanto, bueno, solo vas a ver tú y los contactos que tú tengas en tu teléfono, ¿vale? Es decir, los contactos que tengan en tu teléfono, pues ya van a tener tu teléfono. Entonces, pues lo van a ver solamente ellos y tú como tal, ¿vale? Pero bueno, amigos, sin más, simplemente eso, ¿vale? Que me ha parecido una idea bastante chula el tema de Telegram, la verdad. Así que, bueno, pero todo, no puedo mostrar mucho aquí, aunque tengo descargado el Telegram en el PC, lo utilizaré mayoritariamente en el móvil, que está diseñado para el móvil, pero bueno, es como un WhatsApp web, como Telegram web y todo eso. Vale, así que nada, mi gente, un placer, nos vemos en el siguiente video con más y mejor. Simplemente, nada, vídeo anunciativo. ¿Anunciativo? ¿Anunciador? Vídeo anunciando. Amigos, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.